Continuamos con más información en materia nacional. Escuchemos las declaraciones de Luis Salazar, presidente del Comité de Usuarios de Transporte. El metro de Caracas sencillamente ahora es un antro donde la delincuencia hace lo que quiere, donde los trenes se paran porque no tienen sistemas de tracción, porque hay algunos vagones que no tienen aire acondicionado, porque hay estaciones del metro que no tienen personal, porque las escaleras no sirven. En fin, el metro de Caracas, denunciamos públicamente, se ha convertido en lo que es la realidad del país, una anarquía total donde sencillamente nosotros sabemos que al entrar, ¿cuándo podemos salir? Porque sencillamente no hay forma ni manera de que el servicio mejore, a pesar de la cantidad de denuncias y la cantidad de programas que se han hecho para tratar de demostrar que este es el mejor servicio que tiene Caracas. Eso primero. Segundo, con la crisis del transporte superficial, el metro de Caracas ha absorbido toda esta cantidad de usuarios que no hay forma ni manera de poder compensar el transporte de todos ellos. Pero cuando se paraliza, no hay forma ni manera de manejar a los usuarios porque no hay transporte público. El 85% del transporte público está paralizado y acá en las rutas de Metrobús, que deberían ser alimentadoras del servicio y servir como planes de contingencia a la hora de que se paralice una estación, no existen. ¿Consideración respecto a lo que ocurrió esta mañana en la estación Petare? Bueno, es un reflejo de la anarquía que hay en el metro. Esa bomba lacrimógena que estuvo en la mañana, que colapsó. La estación Petare, bueno, trajo como consecuencia que todo el sistema se paralizara y generó un caos porque fue una hora pico, una hora